Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Marco y una vez más les traigo un video de recomendaciones para el fin. Esta sección en la cual, para no estudiar los fines de semana, porque los fines son para descansar, les recomiendo ciertas cosas, material popular, docuseries, libros, videojuegos, en los cuales si ustedes los utilizan, los consumen, pueden aprender de ciertos temas que ya hemos cubierto en el pasado en el canal o que no lo hayamos hecho. Que nos pueden informar, que nos pueden hacer empatizar hacia ciertas patologías y que nos pueden mostrar un panorama diferente de cosas importantes para la salud. Y el día de hoy es una muy buena recomendación. Personalmente me encantó porque Netflix se ha estado luciendo últimamente y seguramente lo han visto anunciado, es la docuserie de bebés. En esta docuserie, a 15 bebés que acaban de nacer y por supuesto a sus familias, sus padres, lo siguen por todo el primer año. Y entonces eso les permite ver desde los primeros instantes de vida hasta cuando el bebé ha desarrollado mil cosas, mil habilidades, mil capacidades y ha transformado completamente su propia vida, existencia, su propio cuerpo, su propio cerebro. Y nos lleva a través de este viaje y cómo no solamente impacta al bebé, sino por supuesto también a los cuidadores. No solamente nos da el seguimiento de estos 15 bebés y estas 15 familias, sino que también va a entrevistar a 35 científicos que se dedican a diferentes áreas de estudio de estos bebés, desde neurocientíficos que se dedican al sueño, a la memoria, a la conducta motriz, hasta también en nutrición, en inmunología o que estudian temas relacionados con inmunología, etcétera. Y entonces no solamente vemos cómo cambia la vida de este bebé, sino que nos llevan a entender los mecanismos y además cómo estos científicos diseñan los experimentos para poder descubrir qué está sucediendo dentro de este pequeño cuerpecito y dentro de toda esta inmensa transformación de su vida. Esto fue de las cosas que más me gustó de este documental, el hecho de que tú puedas ver cómo de pronto experimentos tan sencillos que no necesitan tantos equipos y tanta inversión, desde una plancha inclinada hasta un electroencefalograma específico para bebés y una prueba de memoria, cómo tú puedes llegar a descubrir o por lo menos iniciar a entender ciertos procesos que están sucediendo en esa cajita negra que es estos bebés. Incluso el medir de manera diaria a los bebés, realmente eso fue muy, muy padre, muy inspirador y ver cómo la ciencia no es necesariamente muchas máquinas y muchos químicos, sino es tener una pregunta bien establecida y un experimento sencillo para contestarla. Eso estuvo muy, muy padre. Ahora, esta docuserie está dividida en 6 capítulos. Entonces, el primer capítulo nos habla acerca de las relaciones afectivas de los papás con el bebé. Ya hemos platicado en el canal, cuando hicimos el video de El cerebro de mamá, que les dejo el enlace en la parte de arriba, cómo cuando nacen los bebés y desde un poquito antes, pues el cerebro de mamá se llena de ciertos químicos, principalmente de la oxitocina. Y una vez que nace, con la lactancia y con el simple contacto con el bebé, esta oxitocina cambia literalmente la anatomía y la función del cerebro de mamá y hace que tengan un apego muy, muy cercano, que lo mismo pasa para los bebés. En este primer capítulo no solamente vemos ese fenómeno y nos explican un poquito de lo que ya platicamos en el video que les comento, sino que también vemos cómo afecta al papá, porque a fin de cuentas el papá en principio no tiene una conexión biológica, digamos, de intercambio de hormonas o la lactancia no la tiene, que es naturalmente algo que eleva la oxitocina. Pero nos muestra cómo el cerebro de papá también se adapta y se amolda a este bebé y a desarrollar este vínculo afectivo. Y no solo eso, muy impresionante como el hecho de que si alguno de los dos padres, sea quien sea, sea del género que sea, decide ser el cuidador primario, solamente esa decisión lleva a que el cerebro trabaje de una manera diferente. La amígdala trabaja más, entonces está más pendiente y está más cuidando a este pequeño. Entonces vemos cómo el afecto emocional o los lazos emocionales son un proceso biológico muy fuerte, pero que también tiene un componente social extremadamente importante que no podemos ignorar y que ese componente social lleva también a un cambio en toda la estructura biológica. Después hablamos de la alimentación, o hablan en la docuserie de la alimentación, específicamente, por supuesto, de la lactancia materna, que es la fuente más importante y más específica de nutrientes para el bebé, especialmente en el primer año de vida, o al menos los primeros 6 meses.
y cómo la leche va cambiando. Es tan bueno el diseño de la leche materna y tiene una adaptabilidad tan, tan impresionante que dependiendo de los requerimientos del bebé y dependiendo de qué tanto tiempo tenga ese bebé, o sea, qué tan grande sea, en qué punto de su desarrollo esté, la leche materna va cambiando y va dándole diferentes nutrientes y diferentes propiedades para que ese bebé tenga todo lo que necesita. Aunque también menciona en las personas que no pueden por alguna razón seguir lactando, el uso de fórmulas y el uso de otro tipo de nutrientes y la exposición de estos pequeños a otro tipo de ambientes y otro tipo incluso de patógenos que los pueden llevar, si sí se exponen o no, a que más adelante tengan de nuevo infecciones o incluso procesos alérgicos, que es algo que ya conocemos todos. Mientras más limpio está un bebé toda la vida, pues entonces más probable es que tenga alergias. Y ya lo platicamos en otros videos de asma y etcétera. Después viene la parte que personalmente más me gustó y la más neurocientífica, que son capítulos específicamente acerca del neurodesarrollo de estos pequeños. Es decir, cómo el cerebro pasa de ser el cerebro de un recién nacido, que tiene, podríamos decir, entre comillas, pocas capacidades, hasta el primer año de vida, en el cual el bebé ha desarrollado muchísimas cosas y es capaz de hacer mucho, mucho en su entorno. Y entonces estos capítulos son uno de sueño y del ciclo circadiano, dos del aspecto motor, uno del gateo y uno de los primeros pasos. Y vamos a tener también uno del lenguaje y cómo se va desarrollando este lenguaje. Y aquí pues son neurociencias un poco más densas, un poco más metidas. En la docuserie no lo hablan tan a profundidad. Nosotros sí lo hemos comentado en el canal a profundidad, en el video de fases en el neurodesarrollo del recién nacido y, por supuesto, los videos de actividad motora y algunos otros. Pero realmente es muy padre ver cómo, uno, de pronto estas fases no siempre están ordenadas y hay veces que literal se saltan alguna de estas fases. Por ejemplo, el gateo, hay veces que pasan de no hacer nada a de repente como saltar las nalguitas, que lo dicen en la docuserie, y finalmente un día se paran y empiezan a caminar. Y lo mismo para el lenguaje, de pronto se sueltan a hablar estos bebés. Y entonces lo vemos pasando justamente los bebés que le dan seguimiento a través de la docuserie. Pero además, de nuevo, vemos cómo estos científicos tratan de descubrir cómo es que estos bebés, por ejemplo, aprenden un lenguaje. De no saber absolutamente nada, de pronto ya pueden comunicarse a través de ciertos sonidos específicos que son entendidos por las personas que los rodean. Incluso hay un ejemplo súper padre de unos papás que son bilingües, él es francés y ella habla inglés. Cada uno le habla en un lenguaje diferente. Y entonces los bebés y los niños naturalmente hablan ambos idiomas a la perfección, los entienden y todo. Y dicen, ahí lo explican y hacen algunos experimentos para demostrar que es por la musicalidad de cada uno de los lenguajes, que ellos entienden que están hablando de dos cosas separadas y se aprenden las dos cosas separadas. Muy, muy interesante. Y también vemos algo de reflejos primitivos y cómo la médula puede generar movimiento a través de los videos o de los capítulos de gateo y de caminar. Realmente ha sido una docuserie muy, muy interesante, muy padre. Los capítulos no son muy largos, son 6 capítulos de 45 minutos más o menos. Entonces no consume tanto tiempo. Pero especialmente para toda familia primeriza que apenas va a tener su primer bebé o que ya tuvo a su primer bebé y para cualquiera que esté interesado en el neurodesarrollo de los recién nacidos, creo que es una súper, súper docuserie, muy interesante, muy padre. Puedes aprender mucho, ya sea de aspectos sociales, de aspectos de neurociencias, incluso un poquito de aspectos culturales, ver cómo en otros sitios educan diferente a los bebés y cómo esto puede llevar a que tengan ciertas diferencias. Realmente muy enriquecedora y muy padre esta docuserie. Y muy bien hecha, como es ya costumbre con algunas de estas docuseries de Netflix. Entonces es una muy amplia recomendación para este fin de semana. Échensela, díganme qué les parece en los comentarios, si ya la vieron, si les gustó, no les gustó, si la entendieron o si se quedaron con dudas. Y podemos discutir qué otra cosa está pasando o qué cosas no explicaron tan a detalle, con todo gusto. Muchísimas gracias también a toda la gente que se ha suscrito al canal, que le dan like a los videos, que han comentado, que han compartido los videos. Realmente ha sido un muy buen año de crecimiento para el canal y ya nos falta cada vez menos para llegar a 100,000 suscriptores. Seguramente este año lo lograremos gracias a todos ustedes.
Quiero agradecer especialmente también a los miembros de Patreon que nos dan un apoyo económico todos los meses para que sigamos subiendo contenido al canal y lo hagamos cada vez mejor y podamos hacer algunas otras actividades fuera del canal específicamente. Especialmente Armando Acuña, Andrés Castañeda, a todos estos miembros que nos han estado apoyando desde hace ya tiempo. Bueno, con esto entonces ya les agradecí, ya les comenté cómo vamos, ya les dejé algo para el fin de semana, ya saben que también les dejo el enlace para otras cosas y otras recomendaciones, si es que no quisieran ver esto de bebés, si quisieran ver algo diferente. Y con eso acabamos el video. Muchas gracias y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.